¿Qué tal, chicos de los cursos online? Espero que todos estén bien, querida familia. Vámonos a continuar con el curso. Avanzamos desde los, hemos visto los tricapas perlados, ¿ok? Pero vámonos ahora a avanzar a un tricapa más específico y nos vamos a ir a los tricapas con barnices tintados o resinas tintadas. Colores de muy difícil aplicación por su aplicación. No os preocupéis, os lo voy a declarar todo paso a paso, desde la base hasta los retoques parciales, hasta los difuminados más pequeñitos, ¿ok? Haremos difuminados grandes, difuminados de Smart Repair, meteremos el Smart Repair aquí también, ¿ok? Y nos iremos a una transición mucho más difícil. Vamos a empezar por la base, la tinta, ya sea en base acuosa o en base de barniz, ¿ok? Que va tintada. Y una última capa limpia. Tres capas, ¿ok? Color de base, resina tintada o resina al agua tintada, ¿ok? O, y la última, barniz limpios. Eso es un tricap. Bueno, ¿okay? Chicos, entonces vámonos a allá. Tenemos nuestro, como vemos, Mazda. Aquí lo tenéis, Mazda Soul Red. Y como veis aquí, Mazda estándar. La estándar, yo siempre voy a aconsejar la estándar. 46V, como veis aquí, ¿vale? Aquí lo veis, 46V. Bueno, vámonos a la formulación. La tenemos aquí, como veis. La formulación de la primera capa sería un metálico con varios colores, digamos, metálicos, todos, ¿veis? Aluminio, red, violet, naranja. Entonces ya tenemos la base del 46V. Daos cuenta, aquí cambia, es como un rosadito cuando seca, vale, aquí la veis anaranjada, pero eso es porque mi pintura, tengamos un posicionamiento correcto de los colores, vale, chicos. Entonces, si tenemos HVLP, tenéis la tabla, y si no tenéis la tabla del PDF, pedídmela y os la envío por WhatsApp, ya lo sabéis, ya lo tenéis dicho, vale. Entonces, importante, tenemos la puerta, como veis, tenemos, vamos a respetar nuestra base gris de reparación. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a pintar esta zona de acá. Si fuera disolvente, una capa muy suave. Como veis, hay parches. Si fuera disolvente, una capa normalita. No, no os preocupéis, que lo que estoy haciendo aquí luego lo voy a llevar a escala a un capot y a unas aletas, ¿ok? Esto lo vais a ver en grande. Lo estoy haciendo en pequeño porque necesito primero que aprendáis cuáles son los problemas derivados de no hacer las cosas bien con los tricapas. Y necesito que veáis los pasos. Simplemente anticipo los pasos que voy a hacer luego a nivel general de pintura para que lo veáis bien, para que se os quede grabado, ¿ok? El tema de presiones, el tema de las capas, pero no os preocupéis. Yo eso lo voy a llevar luego a un capot de pintura general con aletas. No os preocupéis, que lo vais a ver bien. Esto simplemente es una guía de entrada, pero siempre me gusta reforzar desde un principio. Yo tengo 1.3, ¿vale? Porque tengo una pieza muy pequeña también, ¿ok? Podríais subir a 1.4 sin ningún problema, ¿vale? Pero 1.3 también va bien. Como siempre, buscamos la separación y con calma le damos, ¿ok? Con mucha atención. O hacia el barniz, contaminarlo y se acabó. Habéis perdido el efecto candy. Candy significa caramelo, ¿ok? Ese efecto rojizo caramelo que le da esta capa final. ¿Qué os recomiendo yo? Pues que varillita, siempre limpia, que no haya metales. Mezclamos. Mirad, ¿veis que es un barniz? Voy a acercarme para que lo veáis. ¿Veis que es muy transparente, un rojizo muy transparente? Esto prácticamente pues no incide. ¿Qué le da? Una capita de color, ¿ok? Perfecto, listo. Una mancha más oscura por un lado que por otro, ¿ok? Va a haber una mancha roja más marcada, ¿ok? Mucho más marcada que por la otra parte. Entonces eso ya no lo salváis, ¿eh? O sea, estos colores son muy delicados. Chicos, ya habéis visto cómo he hecho el proceso. ¿Esto para quién es? Aparte, para todos los que estáis en el curso, 500 personas que estáis en el curso, 500 aprendices, profesionales, técnicos, maestros de escuela, etcétera. Vale.
Los que estáis en el curso conmigo y sois aplicadores técnicos, ¿ok? Os he llamado a todos, os he estado molestando. ¿Verdad? ¿A que sí? Vale, he hecho una contabilidad. Sois 107 técnicos, ¿ok? De diferentes marcas, de diferentes países. De lujo, me alegro mucho por vosotros que estáis aquí. Me llamáis mucho entre semana, me dais mucho la lata, ¿a que sí? Con problemas, hoy me ha pasado esto en un taller, me ha pasado esto en otro. Debatimos, buscamos entre los dos soluciones. Y siempre buscamos la solución y la encontramos, ¿ok? O sea que me alegro por vosotros. Y si yo os puedo ayudar, chapó. Para los que estáis en el, los maestros de institutos que estáis enseñando la FP, chapa pintura. Estoy encantado de que pongáis mis vídeos a los chicos. Me habéis preguntado, ¿podemos poner los vídeos en las clases? Claro que sí, lo podéis hacer. Para eso son estos vídeos. Para que la gente se pueda instruir, tenga un oficio, pero que lo sepa hacer correctamente. Bien hecho, como debemos hacer las cosas. Siempre siguiendo un patrón de cómo se hacen las cosas correctamente, ¿ok? Yo no me invento nada, ya habéis visto todo. Todos son fichas técnicas y todos son procesos de casa, ¿ok? Yo todo lo hago según ficha técnica, ¿ok? Por eso siempre tenemos unos buenos resultados. No me voy inventando cosas, ni voy diciendo trucos, ni cosas, historias raras. Hacemos las cosas correctas, ¿ok? Como buenos aplicadores técnicos, como buenos pintores, como buenos, y enseñamos como buenos maestros de instituto. Y a los pintores que me habéis comentado que en el taller queréis, porque os nace esto de dar clases y decir, coño, Norbe, yo en mi taller termino a las 4 de la tarde y puedo dar 2 horas clases a los chicos y enseñarles. Me parece genial, es un buen negocio y además, aparte de ser un buen negocio, es una parte educativa genial que a los chicos les va a nutrir y los vais a ayudar para en el futuro tengan un oficio. Creo que mejor no se puede definir. Habría que daros las gracias por esa gran labor a todos que estáis haciendo. Vale, chicos, habéis visto cómo lo he hecho, el proceso, ¿vale? Y cuál es la explicación. Por si queréis luego hacerla en el centro de formación, que queda más oscuro. Ahora lo veremos mejor cuando barnicemos, ¿vale? Pero ya empieza a verse más oscuro. A la parte de arriba. Daos cuenta de una cosa. Ya lo hemos hablado y lo voy a explicar ahora en la pizarra. Cuando la luz entra, choca contra la base. Y lo que va a reflejar, ¿ok? Realmente el color es la base. Si la base es iridiscencia muy potente y un color muy claro, tirando casi a blanco, irradia hacia arriba los metales, dando el efecto caramelo. ¿Qué pasa cuando vosotros ponéis un rojizo sangre? Ok, empezamos a ver este de aquí. Y el cuarto, saturación completa. Y de hecho, mirad cómo cambia el tono. ¿Cómo cambia? Suelen ser híbridas medias, ok. Simplemente, los chinos no tienen homologaciones ni tienen nada. Se lo saltan todo al torero. Te ponen aquí HWP, tú te la crees. Te crees que es un HWP y la liaste, periquín. Me llamo de fábrica y enorme, mira, hemos hecho unas modificaciones. Te la vamos a enviar para probarla, ¿ok? Y nos des tus bueno, vamos a tenerla aquí, la vamos a probar en primicia, las nuevas, y vamos a ver qué tal van. Y os daré mi recomendación de si invertir en ellas o no invertir. Yo siempre para vosotros os voy a dar la parte buena, ¿ok? O sea, os voy a decir, mira, esto sí, esto no. Pero, para resumir cuentas, si queréis una buena pistola, iros a la... Parezco un náufrago, un vagabundo, ayer cuando me fui a comprar las playeras, la tía mirándome así como diciendo, ¿y este tendrá dinero o qué? No me extraña, fui con la ropa de trabajar y la barba esta de 7 días y medio y el pelo así medio despeluzado. Bueno, me voy a fijar. Bueno, y capó nuevo. Ya desmonté. Me engañaron con un furgón otra vez, estos cabrones. Se me despista, me meten furgones. Bueno, ya desmonté. Vamos a quitar el capó. Pieza nueva. Quitamos y montamos. Venga, el lío. Importante en los tricapas, ¿ok, chicos? Siempre que estéis trabajando con tricapas, con bases tricapas, y sea algo grande, un capot, un techo, un lateral completo, si es una pieza, no. ¿Ok? Si es una aleta y una puerta, no hace falta. Pero cuando siempre que tengáis un capot donde tenéis que expandiros bien, al iros al disolvente acrílico lento. Ok, y esto en el tricapa es algo fundamental. Esto no es un tema menor, ¿eh? Esto es un tema muy importante de la parte tricapa, ¿ok? O sea, tenerlo en cuenta
para evitar este tipo de problemas que muchos pintores cometen a la hora de aplicar el tricapa, ¿ok? Vale, chicos, ¿cuál va a ser la medida ideal de la mano de control? O sea, ¿cuál va a ser su aplicación en longitud? ¿Ok? ¿Cuál va a ser? Hemos visto la del barniz. Vamos a ver también un par de longitudes más en la aplicación del barniz tintado, ¿ok? Es importante para el tema de las manchas. Muy importante, mucha gente por ahí no le da la importancia suficiente a la distancia de aplicación, como no se la da a la velocidad, ¿ok? Dos patrones importantes en las aplicaciones, sobre todo en los tricapas, ¿ok? En los platas también, ya lo hemos visto atrás, hemos hablado de eso, de la distancia. Tenéis el vídeo donde hablo de la distancia de la aplicación del plata para eliminar manchas, pero muy importante en los tricapas, así que vamos allá. Vale, chicos, entonces vámonos a por la segunda capa, ¿ok? Del famoso NNP Rouge Flame, rojo flama. Ahí, aquí está. Y nos pide un 02, que es una resina transparente, como si fuera barniz, ¿ok? 36, que es un rojo, y un 81, que es un rojo tirando a violeta. Tito Norbe, como siempre, se adelanta todo, ya lo tiene aquí. Simplemente mezclamos. Ok, tenemos... chicos, la primera mano ya está seca, como veis. Si esta fuera barniz, esperar de 10 a 15 minutos, ¿ok? Siempre para el proceso. No os preocupéis, porque haré también un vídeo hablando del proceso del barniz. Lo tengo, así que no es ningún problema. Vamos a centrarnos en este primero, en la resina, ¿ok? Cuando esté semi mate brillante, esto no queda nunca mate, mate del todo. Interna, ¿ok? Perfecto. Ya tengo abierta, como veis, color negro, ¿ok? Desmonto la parte trasera de la aguja. Cuidado siempre que no se os pierda. Hay uno de recambio en la caja que viene, pero cuidado. Yo lo que hago es que, mira, lo meto aquí y lo pongo siempre en segura. Tiramos el gatillo hacia atrás. Sacamos la aguja, ¿ok? Punto. Y por último desmontaríamos el cople del PPS, ¿vale? Arregla de chapa. Monta, desmonta. Ya está. Ya lo metí. Hace falta que me ayude, señor. Yo podría solo. Verita. Arregla. Pista. No pasa nada. Yo hago todo. Buen día a todos. Buen día a todos. Tomen té por las mañanas. El té tiene teína, que es como la cafeína. Ayuda a despertarse. Y aparte tiene polifenoles. No se hagan viejitos. Tómense un té por las mañanas, que está calentito, está rico. Sin azúcar, no le pongan azúcar, que el azúcar se convierte en glucosa y si no la gastan se va a la se convierte en grasa, no se convierte en ATP. Así que tengan, ¿cómo está mi árbol? Aquí está, todos los días lo riego, está precioso, lo tengo bien hermoso. ¿Y dónde estará el puto gato este? Lo estoy buscando. Ya se ha hecho amigo mío. ¿Cómo está este? A ver si lo arreglo. Bueno, venga, empieza la mañana. ¡Buen miércoles a todos! ¡Buen miércoles a todos! Venga, vámonos.